contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy, Padre amoroso, me inclino ante ti porque mi familia se encuentra en un momento de dificultad y temo por su desunión. El mal acecha mi hogar y vengo ante ti, no a pedir que alejes el mal de mi familia, sino a que fortalezcas la fe, la sabiduría, para que mis hijos, mi esposo, esposa y yo lo reconozcamos y sepamos tomar el camino que hace cumplir tus propósitos, Señor. Estoy seguro que lo que estamos viviendo en este momento es una prueba de la cual debemos aprender y además nos permitirá fortalecer nuestros lazos de familia. Solo te pido, mi Señor, que nos des tu luz para alejar las sombras. Llena, Señor, nuestras vidas de alegría, de gozo, de amor, para que mi familia se mantenga en unión siempre. Entrégame, Señor, la fuerza necesaria para guiarla por el camino del bien y de la unión familiar. Sé que en tu amor todo lo puedo, Señor mío, Padre amoroso, en la seguridad de que mis palabras son escuchadas por ti, amado Señor. Te doy las gracias porque tu amor y bendición han entrado a mi hogar en este momento de oración y cada uno de los miembros de mi familia ha sido bendecido con tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias cristianas, te ruego protejas a la mía. Haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la Iglesia, la paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo. Dígnate velar sobre todos nuestros intereses. Ruega al Señor que bendiga nuestra casa. Otorga tu paz a nuestra familia. Menciona el apellido de tu familia. Acierto a los hijos en la elección de estado. Concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María Santísima. Amén. San José, esposo de la Virgen María, consagramos a tu castísimo corazón nuestra familia. Menciona tu apellido, para que en todos reine el amor y la comprensión, que nuestros hogares sean un refugio del amor de Dios, donde se defienda la vida, pureza, dignidad y castidad, donde florezcan todas las virtudes cristianas. Amado San José, acepta esta consagración, que tú siempre seas nuestro custodio, Padre y guía en el camino de la salvación. Obténnos una gran pureza de corazón y una ferviente devoción a la vida interior. Concédeme que, siguiendo tu ejemplo, podamos dirigir todas nuestras acciones hacia la mayor gloria de Dios, en unión con el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Oh San José, que fuiste bendecido por el Señor con la beatitud prometida a los puros de corazón, ya que durante tu vida terrena compartiste la vida de Jesús y viviste en su presencia visible. Dígnate interceder por nosotros ante tu amado Hijo. Pídele que nos ayude para que nuestra conciencia sea recta y veraz y que nuestros corazones sean puros. Libérame del doblez y la malicia. Llena mi corazón de esperanza para que nunca dilate innecesariamente en mis pesares. Te pido con fe simple y ardiente para que pueda servir a mis hermanos y hermanas con un corazón generoso. De esta manera, como tú, me deleitaré en el profundo gozo y en la paz de la presencia misericordiosa de Dios. Que con tu ayuda nuestra familia sea una fábrica de santos, donde broten vocaciones a la vida matrimonial, sacerdotal y religiosa. Que cada uno, según los designios de Dios, cómo podamos ser constructores eficaces de la civilización del amor, para que todos los matrimonios católicos podamos dar testimonio de vida cristiana, llevando la buena nueva de salvación a los necesitados, con predicación, caridad y buen ejemplo. Moldéanos según tu carácter, para que reinen en todas nuestras familias la paz de Cristo, Señor nuestro. Amado Señor, Padre eterno, todopoderoso y misericordioso, omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendito Señor, Alfa y Omega de todas las cosas, soberano de todos los siglos, solo tú eres grande, solo tú eres poderoso, solo tú eres maravilloso. Por la intercesión y con la ayuda de San Miguel Arcángel, San Rafael Arcángel y San Gabriel Arcángel, nosotros, tus hijos, humildemente te rogamos que nos libres eficazmente de todo mal y adversidad, de todo enemigo y mala persona. Revístenos con tu armadura, envíanos tu luz, llénanos de bendiciones y danos tu protección para mí y para mi familia, para poder gozar siempre de tu paz. Pido tu auxilio y socorro. Cúbrenos con tus brazos altísimos y poderosos. Purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, y no permitas que nada perjudicial entre en nuestro hogar, en nuestra casa o en nuestra familia. Amado Señor, Dios, uno y trino, junto con nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María, reinad sobre mí y los míos, especialmente mi familia, hoy y por toda la eternidad, y no permitas que nada ni nadie puedan causarnos daño. Señor, a ti clamo, creo en ti, creo en tu poder y en tu gloria. Creo en tu palabra, que es la única que puede iluminarme. Pido perdón por todos mis pecados y faltas. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por el poder de su santa y sacratísima sangre preciosa, te ruego, seas magnánimo conmigo. Te pido, disipes todo lo que me atormenta y me lastima. Aleja de mi vida, de mi hogar, de mi familia, todas las sombras tenebrosas. Sálvame de todo mal que venga contra mí y rompe en pedazos las cadenas que me aprisionan, para que pueda cumplir tu santa y bendita voluntad, sin impedimentos físicos, mentales, emocionales ni espirituales. Que la luz de tu Espíritu Santo ilumine mi vida y la vida de toda mi familia. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu santo manto protector. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre amoroso, que eres amor y vida, haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones, porque siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte de cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos, por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, pues ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado hermano, te invito para que te suscribas a nuestro canal Misionera Predicadora y hagas parte de nuestra comunidad virtual de oración. Si tienes intenciones, necesidades por las cuales quieres que oremos, te invito para que las escribas aquí abajo en los comentarios. Que Dios te bendiga y recuerda, Dios te ama.